estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Cinco muñecos atados con hilos quizás representen a los cinco miembros de una familia habitante del sector del reparto Santa Julia. Estos muñecos envueltos en periódico colmado de coágulos de sangre asustaría a cualquier persona que cree en brujería. Y eso fue lo que precisamente sintió la señora Lilian Mayorga al encontrar esto en la puerta de su casa esta mañana. Muy creyente en Dios y su fe bien inclinada en la Iglesia Católica, decidió combatir el mal, rezando a Dios que los objetivos de las personas malas no se vieran cumplidos. ¿Cómo mueven las cosas? Sombras, preguntan la hora, se acuestan con, le acuestan en la cama con una de mis hijas, la molestan, otra la pulan la cara, las entierran así en la almohada cuando están acostadas, los crucifijos los rasgan. ¿De dónde puede ser esto? ¿Tienen idea? No tengo idea, amor, pero nosotros siempre estamos en oración, siempre estamos con el poder de Dios. Usted lo está viendo públicamente, vea, con sus propios ojos, esta pobre muchacha, siendo una licenciada, una profesional, vea cómo convive, como un animal, vea el desorden, podrán ver sus otros cuartos de los otros hermanos, de las hermanas, cómo normalmente conviven con sus hijos. Entonces esto es únicamente en contra de la joven. En contra de la familia. De toda la familia. Empezando desde el más chiquito al más grande, lo que quieren verlo es destruido, ¿me entiende? Creo que debe de ser que hay un Dios que está protegiéndolo, ¿me entiende? Usted podrá ver el aspecto, las imágenes, realmente cómo esta familia comienza a apoderarse la maldad de este hogar poco a poco. No dejes. Muñecas con los ojos vendados, alfileres y agujas que le cruzan la cabeza y el corazón, fotos con cintillas rojas y oraciones con peticiones malignas. Todo esto es parte de los hechizos de magia negra que están atacando a toda esta familia, incluyendo dos bebés primos hermanos. Uno de ellos no paraba de llorar desde las 8 de la mañana que despertó, aun cuando ya el reloj daba las 10:30 de la mañana. No, ha estado así, que llora de momento y después le agarra una inquietud que no quiere dejar de llorar. Sí, llora él desesperadamente y llora como que si tiene un dolor de fatigado, que no puede, no le controla nada. Sí. ¿Ustedes están asustadas porque Ah, claro, de todos sale un 5. Son 5 adultos, 2 niños, 2 muñecos chiquitos y 2 grandes. Y ahí significa que van toda la familia ahí hasta el niño. Sí. ¿Lo declararon? Al niño lo declararon. El doctor ese que vino a ver decía que por eso era. Sí, que había que cuidar toda la familia. Sí. ¿Ustedes confían en Dios? Claro, que en Dios es el poderoso, Dios es el que tiene el poder y con Dios. No hay nadie que venga contra la familia. ¿Qué llamado se le puede hacer a estas personas que sí? Que busquen más a Dios, que busquen, estemos más acercados a Dios, porque Dios es el que tiene el poder, así es. Doña Lilian dice desconocer el origen de las personas que estén tras todo esto. Únicamente manifestó a las autoridades de la Ajax Delgado que hicieron presencia que vecinos observaron a un sujeto bajar de un auto color blanco a lanzar el hechizo que la dejó muy estremecida, pero aún con su fe puesta en Dios. Aún espantada, decidió quemar lo que ella denominó hechizo y dio aviso a exorcistas, quienes suponen tener la cualidad de expulsar espíritus malignos. El más poseído, el más trágico, y aquí se siente una mala vibra, aquí se siente un espíritu como... ¿Algo, sentiste algo? Una mala vibra, algo me está empujando. Algo me está empujando, ¿ves? ¡Que saque el mal! ¡Que saque el espíritu! ¡Sálgase ahí, fotógrafo, sálgase ahí! Algo me empujó de ahí. ¡Oh, chanam! Espíritu del bien, que salga el mal y que entre el bien. Sale espíritu maligno, espíritu del mal, que salga. Que sea despojado, que sea liberado, que ahora la maldad. Aquí se tira maravilla. Sálgase ahí. Venga, salí.
fue despojado, fue liberado. La brujería trabaja con elementos del rito católico, ceremonias, gestos simbólicos, uso de sustancias, pociones, oraciones, invocaciones a espíritus. Se hace hasta una cadena con amarres, amuletos y hasta con equipos o elementos religiosos muy significativos. Si usted cree que esto no existe, evite una opinión cruel, porque la brujería ha existido en todos los tiempos. Revisemos la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, las culturas asiáticas e hindúes y hasta en la modernidad. Con imágenes de Agenor Obando, les informó Dalila Álvarez.